Bueno, buenos días, bienvenidos todos a este evento, este conversatorio que se ha programado y que ha propiciado la Asociación de Productores de Camarones de Occidente y organizado por Campo Café Ciudad con el apoyo de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, quienes han facilitado la plataforma privada de la Federación para que podamos disfrutar de este conversatorio que gracias a la tecnología nos permite seguir difundiendo y dando a conocer los temas de interés que, en los que estamos involucrados. Bueno, tengan todos muy buenos días, gracias por la espera, disculpen los minutos que los hicimos esperar allí en la sala, pero esperamos que se vean reconfortados con la actividad que vamos a dar inicio ahora. Ya estamos todos acá, vamos a dar comienzo entonces a este conversatorio que se ha titulado Investigación para el Desarrollo de la Acuicultura Venezolana, Alianza Académica Asoproco, Academia Asoproco, con el caso Presencia del Camarón Tigre Penaeus Monodon en el Golfo de Venezuela y en el Lago de Maracaibo, Estado Zulia. Como dije, es un evento que ha sido propiciado por la Asociación de Camaroneros del Occidente de Venezuela, Asoproco, organizado por Campo, Café y Ciudad y gracias al apoyo de Fega Lago. El programa que vamos a compartir a continuación va a ser el siguiente. Tendremos una instalación con las palabras del doctor Fernando Villamizar Esparza, presidente de la Asociación de Productores de Camarones. Tenemos luego la participación como ponente del doctor José Eli Rincón, profesor del Departamento de Biología de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Luego tendremos la participación y la ponencia de la doctora Glenis Andrade de Basquier, es investigadora jubilada del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA. Y luego tendremos la participación del biólogo Germán Robaina Gómez, director gerente de Acuaconsulta, compañía anónima, y ha ocupado diferentes cargos a nivel nacional a lo largo de su dilatada trayectoria de trabajo. Luego tendremos la participación muy destacada de la doctora Yudía Aular de Durán, rectora de la Universidad del Zulia, y posteriormente la participación del doctor Jesús Esparza Bracho, rector de la Universidad Rafael Urdaneta, y luego tendríamos la participación del médico veterinario Fernando Villamizar Esparza, presidente de la Asociación de Camaroneros del Occidente. Luego habrá la lectura de las preguntas que bien hayan tenido los participantes que quieran participar, los que quieran formular alguna pregunta, lo pueden hacer vía por el chat de la plataforma que aparece ahí abajo. Van a ver chat, por ahí pueden escribir sus preguntas y nosotros las vamos a leer en este momento, y por favor indiquen la pregunta, sean breves para que quepan el espacio, y sobre todo, ¿a quién va dirigida la pregunta? Si a José Lidia, a Glenis, a Germán o a alguna de las otras autoridades que allí se encuentran. Entonces, de esta forma, pues, tendremos un tiempo limitado allí de 30 minutos para hacer eso, y como en una hora, hora 25 minutos, una hora máximo, una hora y media, deberíamos estar cumpliendo con la programación. Así que bienvenidos todos. Sin más, vamos a dar inicio a la instalación y para eso vamos a dar la posibilidad de escuchar las palabras del doctor Fernando Villamizar Esparza, presidente de Asoproco. Adelante, Fernando, ¿estás allí? Sí, aquí estamos, Norberto, bueno, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, ante todo, tengan todos muy buenos días. Un placer fraternal a todos aquellos que hacen hoy en día su participación dentro de este conversatorio, como es la figura, la presencia de los rectores, Yudía Aular de la Ilustre Universidad de Zulia, igual que el rector de la Universidad Rafael Urdaneta, Jesús Esparza Bracho, y los otros que participan junto con
este equipo, como es el licenciado Germán Robaina, que tiene una carrera extraordinaria, que para mí sigue siendo el primer licenciado en acuicultura de Venezuela, José Eli, Eli Rincón, quien fue uno de los que participó en el estudio de investigación, que es el origen del porqué de este conversatorio, porque sin embargo, ahí señalan algunas cosas que nosotros aquí queremos profundizar, que es el indicado de hacerlo, igual que la doctora Glendis Andrade, que la conocí en el momento que era directora de línea en el Zulia, y bueno, todos aquellos que hoy en día están conectados en este momento para escuchar este tipo de conversatorio. Como dije, el origen es precisamente ese estudio de investigación que se hizo, en el cual se señala al monodón, ¿verdad?, como un PNEUS, el cual pudiera causar algunas alteraciones dentro del sistema de lo que es el Golfo y el Lago de Maracaibo, que es precisamente lo que hoy en día vamos a señalar. Hay distintas opiniones en ese sentido, en favor y en contra, pero la idea aquí no es precisamente buscar una tendencia, sino que por consenso y con la participación de todos, en este caso en la academia, que es algo bien importante, que hoy en día venimos realizando algunas alianzas, tanto con la Luz, con Luz como URU, que ya con URU tenemos aproximadamente algo más de 2 años donde hacíamos la parte de capacitación, o hacemos la parte de capacitación. Pero la idea es ver de qué manera nosotros podemos dar a través de este conversatorio una respuesta que traiga tranquilidad a todas las industrias, en este caso fundamentalmente lo que es la pesca y lo que es la industria del cangrejo y también la industria del camarón, porque hay algunas opiniones técnicas y de investigación en el cual le dan una ventaja o no ventaja en la presencia del monodón en las costas de Venezuela y en el sistema del lago de Maracaibo. Si bien es cierto de que no todas las migraciones o los productos que aparecen exóticos en cualquier sistema acuícola son malos, sí, indiscutiblemente que nos lleva a nosotros a hacer unos estudios de que nos permitan ver el presente de la presencia y el futuro de esa presencia que pudiera ser, ¿verdad? Con estudios que vienen avanzando en ese sentido, una solución factible que se pueda desarrollar ese cultivo en Venezuela, sobre todo en las partes de las fincas que se encuentran en las partes de aguas continentales, como que es la que están en Falcón y están en Anzoátegui, que indiscutiblemente pudiera ser una alternativa desde el punto de vista económico y de desarrollo, que traería consigo también una presencia importante en los mercados internacionales, que para bien es conocido con los precios que hoy en día se establecen del monodón en los mercados, que está en el orden de los 14 a $12 el kilo, que indiscutiblemente pudiera ser una de las maneras de que pudiéramos llegar a una presencia con unos volúmenes de producción cultivo bien importante. Pero definitivamente aquí, con los demás participantes que vienen ahora, vamos a ver una posición mucho más clara, y también con la parte de que tenemos de preguntas y respuestas, también podemos llevar a una conclusión que nos oriente un poco más de lo que debería ser la conveniencia para el presente y el futuro de lo que pudiera ser el PNEUS monodón en Venezuela. Una vez más, muchísimas gracias, y dejo instalado de una vez con esto para darle entrada entonces al licenciado José Eli Rincón, quien es hoy en día tiene hoy en día una participación muy importante en respuesta de lo que puede ser para Venezuela una opción válida del cultivo del PNEUS monodón. Bueno, muchas gracias al doctor Fernando Villamizar Esparza por su
palabra de instalación. Entonces vamos a dar inicio a la ponencia. Les recuerdo a los ilustres ponentes que vamos a escuchar hoy que disponen de máximo 8 minutos, que cuando le falta un minuto yo le voy a hacer una breve introducción. Le queda un minuto para que ya le sirva de recordatorio. De acuerdo, entonces vamos a dar inicio con el doctor José Lee Rincón. José Lee, intenta ver si vas a compartir la presentación cuando tú quieras. ¿Oíste? Adelante, bienvenido, José Lee. Muchas gracias. Déjame ver, no sé qué me pasó ahorita. Ya lo tenía. ¿Se ve? Sí. Ah, no, la presentación todavía no. Ya va. ¿Ahora? Ahí viene. Ahora sí, ahí está. Sí, ahí la tenemos. Colócalo modo presentación, Dalí, por favor. Ahí está. Perfecto. Un poco lenta mi computadora. Go ahead, adelante. Bien, bueno, primero, buenos días a todos. Agradeciendo la invitación de la Asociación de Productores de Camarón del Occidente, a mi amigo Norberto Rincón y al profesor Werner Gutiérrez, que amablemente también hicieron una invitación para que participara y, bueno, un poco conversar de este el asunto del pneumonodón en el sistema de lago Maracay. No sé si decir triste o alegremente, yo he participado ya... Díaz, el favor de hablar un poquito más fuerte. Ok. Decía que no sé si triste o alegremente, yo he participado ya en problemas asociados al lago de Maracaibo, en el sentido de que, en el caso, por ejemplo, del año 2005-2006, si se recuerdan, teníamos el asunto de el problema del sobrecrecimiento de la Lemna. ¿Me escucha bien? Haz un esfuerzo por hablar más fuerte, por favor, más cerca del micrófono. Estoy gritando. Disculpa. Bueno, déjame ver, porque creo que es mi micrófono que no está adecuadamente, no sé. ¿Ahora? Sí, sí. Ahora sí. Ok, entonces decía que cuando participé en los foros de la Lemna, pues descubrí que nuestro lago es un maravilloso laboratorio natural y que en este caso que aparece una especie exótica, aunque no es la primera, debo decirlo, pues también nos, de alguna manera, nos obliga a comprometernos un poco con la investigación de este sistema del lago de Maracaibo y de los problemas asociados, particularmente porque desde el punto de vista de investigación, pues el lago funciona perfectamente invitándonos a ver los problemas ecológicos que tiene, ¿okay? Entonces, bueno, en el caso de este camarón, ¿verdad? Nosotros, por allá por los años, por el año 2018, perdón, bueno, se nos presentaron unos primeros ejemplares vivos al laboratorio, traídos de la zona de Santa Rosa de Agua. Y bueno, varios investigadores, la curiosidad científica es una cosa bien seria, pues nos propusimos pues averiguar un poco más de este camarón que nos parecía extraño, que no habíamos registrado, o al parecer no habíamos registrado en nuestras colecciones de la Facultad de Ciencias del Departamento de Biología. Empezamos a indagar y bueno, sorpresa, bueno, conseguimos otros registros que se habían hecho anteriormente y que teníamos nosotros algunos organismos depositados en las colecciones, ¿ok? Entonces, de esa manera hicimos, digamos, un registro que aparece allí acá en la presentación, en la primera portada, en la primera lámina, como el nuevo registro del camarón tigre para el sistema del lago de Maracaibo. Luego voy a hablar un poco de lo que es el sistema, porque, bueno, para mucha gente suena un poco extraño que no digamos lago, sino sistema, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a avanzar. ¿De qué vamos a conversar? Bueno, vamos a hablar un poquito de la investigación y sus protagonistas,
y vamos luego pasar a potenciales amenazas ecológicas y económicas que podría ocasionar la presencia de este camarón, un poco vislumbrar futuras direcciones de investigación y finalmente, digamos, lanzar o proponer algunas pautas para una posible alianza estratégica entre la academia y el sector privado, cosa que es la que nos tiene hoy en día en este conversatorio. Ok, aquí tienen en esta lámina lo que sería la publicación que salió en la revista Ecotrópicos, revista que es una revista arbitrada, científica de la Sociedad Venezolana de Ecología. Y como lo señalo en el acá arriba, tenemos la fecha de publicación que es reciente, que fue el 18 de diciembre de 2020. Este que tienen acá, no sé si logran ver a mano izquierda, ven el ejemplar vivo que nos llegó al laboratorio en el año, perdón, 2018. Y bueno, el objetivo fundamental era confirmar la presencia del camarón tigre Peneo monodón en las aguas del sistema del lago de Maracaibo. Bueno, aquí tienen un poco los protagonistas de esta historia. Tenemos a la magíster María Gabriela Ortega, quien es profesora del Departamento de Biología. Luis Ibira, quien es biólogo y auxiliar del laboratorio del Departamento de Biología de Luz. Lisandro Morán, que es magíster en Ciencias Biológicas y es investigador del IBIC Zulia. El doctor Héctor Barrios Garrido, ¿verdad?, que también es profesor nuestro del Departamento de Biología. Mi persona, José Luis Rincón, y dos profesores asesores, ¿verdad? Uno de la Universidad de Georgia, el doctor Alan Kovich, y el otro de la Universidad de Luisiana, Raymond Bauer, quienes colaboraron en la identificación y nos dieron algunos datos extra sobre este camarón. Bien, digamos, no era sorpresa que colocando la publicación a finales del mes de diciembre, fíjense que ya para el 6 de enero aparece en el diario La Verdad, ¿verdad? Este titular que indica que hay una especie invasora del camarón tigre y que acecha las aguas del lago Maracaibo, un título bastante sensacionalista si uno se pone a mirar, ¿no? De todas maneras, debajo dice que hay académicos venezolanos especialistas en biología que advierten sobre la aparición de esta especie, un poco que es la idea, de esta especie asiática invasora y carnívora que es el camarón tigre. ¿Okay? Debo decir, hasta este momento no lo he dicho, que el camarón, su lugar nativo, ¿verdad?, el hábitat nativo del camarón tigre, del Peneus monodón, es el Océano Índico. Y bueno, proviene de esas zonas de Asia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Luego, a partir de allí, bueno, estamos acá con este conversatorio auspiciado por la Asociación de Productores de Camarones del Occidente y bueno, y organizado por Campo Café y Ciudad, ¿verdad? Con el apoyo de nuestros amigos que ya he mencionado. Bien. En este gráfico, si observan acá, ven los puntos negros, ¿verdad?, que están marcando, ¿verdad?, los registros que se han hecho de esta especie de camarón en todo lo que es el Atlántico Occidental, sobre todo en la parte del Mar Caribe y Golfo de México. Vemos entonces acá, en estas flechas rojas les estoy marcando, la primera, digamos, los primeros registros fueron evidenciados al sur de en Carolina del Sur, en el año 1988, y se propone como una de las hipótesis que a partir de aquí, de esta liberación no intencional o accidental de poslarva, comenzó a diseminarse por todo lo que era la costa este de los Estados Unidos y luego avanzó hacia la costa del Golfo de México, bajando por México, y hoy día lo tenemos localizado en varios países como Costa Rica, Panamá, Honduras, Colombia, Venezuela y Brasil. Okay. En Brasil se han hecho varios registros, ¿verdad? Del año 2013, 2015 tenemos los últimos registros que se hicieron para Brasil, mientras que para Venezuela los últimos registros, o los primeros registros, mejor dicho, fueron para el año 2001 y 2006. Si ven acá, los registros para Venezuela solamente estaban localizados hacia el oriente venezolano, el estado Azuay, el estado Sucre, mientras que para el occidente no se conocía si habían registros
eso fue, digamos, lo que motivó en gran parte nosotros, al grupo de investigación, elaborar o proponer un proyecto para conocer si este señor, este camarón, estaba presente en las costas o en las aguas, tanto del Golfo de Venezuela, que son aguas más salinas, como dentro del estuario. Bien, cuando empezamos a recopilar los registros por varias vías, ¿verdad? Un poco consultas con los pescadores y otras vías, registros que teníamos en las colecciones del Departamento de Biología, nos dimos cuenta que pudimos ubicar varios sitios que ya estaban en el Golfo, ¿verdad? Tanto en las lagunas de Cocinetas como en el Caño Sagua y en la parte, en la isla de Zapata. Luego, posteriormente, tuvimos los registros del año 2018, que fueron en Santa Rosa de Agua, y finalmente tuvimos otro registro más hacia el sur, en las aguas de Curariri. ¿Okay? Entonces, de esa manera, nosotros estábamos ya señalando que el camarón había ingresado, su presencia estaba, pues, no solamente en el Golfo, sino también en el Estrecho, en la Bahía y en el propio saco del lago de Maracaibo. Es por eso. ¿Y el tiempo? ¿Perdón? El tiempo, ya te queda un minuto. Ok, es por eso que nosotros determinamos que esto sería el sistema del lago de Maracaibo, pues, dado que está ya en todas sus partes del sistema. Esta gráfica que voy a pasar rápidamente simplemente es un modelado del nicho ecológico del lago, del camarón, perdón, y vemos que en la primera lámina, en la lámina A, hay un poder de predicción del nicho del 40%, cuando se utilizan datos de lugar nativo de la zona del Océano Índico. Cuando se utilizan datos de en América, donde el camarón ha invadido, sube a un 81% el poder predictivo, mientras que cuando se combinan ambos datos, ¿verdad?, el poder predictivo aumenta un 92%. De aquí quiero destacar que, de acuerdo a este modelo, ¿verdad?, las aguas del lago de Maracaibo, digamos, en la costa del Venezuela y específicamente del lago, tienen una alta probabilidad de ocurrencia de este camarón, es decir, que su presencia estaría de alguna manera predeterminada por los modelos. Ok, ¿cuáles son las amenazas potenciales? Bueno, desde el punto de vista ecológico, la reducción de la biodiversidad y alteraciones tróficas, un poco desde el punto de vista ecológico, pues la competencia y la depredación voraz de esta especie hace que puede provocar una disminución de la biodiversidad y de las alteraciones tróficas de acuerdo a lo registrado en la bibliografía. También se propone una introducción de enfermedades a las especies autóctonas, ¿okay? y posiblemente, en este caso, quizás no ocurra una alteración del hábitat como se ha visto en otras especies invasoras. Desde el punto de vista económico, existe la posibilidad o una amenaza potencial de la disminución de las pesquerías de otras especies, entre ellos el cangrejo azul, el Lithopenus smithii, el Phantepenus subtilis, etcétera, etcétera. Y el otro punto, digamos, desde la visión económica, es la introducción de enfermedades que podrían afectar a las especies locales, especialmente el síndrome de la mancha blanca, el virus de la cabeza amarilla, etcétera, etcétera, varios virus que han sido reportados en otras partes del mundo que están asociadas a los cultivos y de esta especie de Pneumonodon. Entonces, desde el punto de vista del manejo, ¿verdad?, se plantean tres retos principales para el manejo de una especie invasora. Estas son: anticipar su aparición, cosa que no hemos hecho, que no hicimos, porque ya tenemos acá. Luego, monitorear su progreso. Esto es una cosa que proponemos que hay que hacer. Y, por supuesto, predecir ramificaciones desde su introducción. Es decir, cómo va progresando su avance dentro de las aguas de diferentes cuerpos de agua del país. Luego, desde el anticipar su aparición, vemos acá, o mejor dicho, como un aspecto de la parte de introducción de enfermedades, vemos una notificación de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, donde dice que el camarón tigre invade con sus virus al Caribe colombiano. Ya esto nos da pie un poco más de fuerza a reforzar, perdón, la hipótesis de que el camarón podría estar introduciendo enfermedades a nuestro sistema. Entonces, ya para terminar, proponemos algunas direcciones futuras de investigación que pasan por el plan de monitoreo que mencionamos
anteriormente, un poco a largo plazo, conocer la distribución local y regional de la especie más en precisión, con mayor precisión, investigación de la carga de microorganismos, virus, bacterias, hongos y de otros parásitos de, de estos animales, estudiar sus ciclos de vida y la biología de las poblaciones, entre ellos la alimentación, la fecundidad, reproducción, etcétera, y otras más de acuerdo a las preguntas relevantes, prioridades y necesidades que se planteen. ¿Cuáles serían las pautas que proponemos? Bueno, para una alianza entre la academia y el sector privado, tenemos que definir prioridades, ¿verdad?, y necesidades de investigación de ambos sectores, adecuar y mejorar la infraestructura de investigación. A esto le colocamos unos asteriscos porque realmente en la situación actual que tenemos nuestros espacios de investigación, pues es imposible o prácticamente imposible continuar con una investigación adecuada y de calidad. Mejorar las condiciones laborales de los investigadores, ya sabemos entonces, es bien conocido, ¿verdad?, cuáles son nuestras condiciones laborales, y eso habría que mejorarlo si queremos que nuestros investigadores no migren hacia otras zonas. Establecer un marco legal expedito, no complicado, a través de convenios que permitan viabilizar los proyectos en un corto plazo. Establecer propuestas viables dentro de un contexto ganar-ganar. Y crear mecanismos de comunicación e información efectivos y eficaces entre los sectores involucrados. Esto es lo que, digamos, de alguna manera estamos haciendo con este conversatorio. Disculpen si me he extendido un poquito, pero bueno, esto es lo que tengo hasta ahora y bueno, más adelante puedo responder sus preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor José Luis Rincón. Puedes dejar de compartir la pantalla si lo deseas y vamos a continuación. A las personas que han ingresado, después que dimos algunas instrucciones, les recordamos que pueden ir escribiendo por el chat las preguntas, indicando a quién están dirigiendo la pregunta. Así que de esa forma nos podemos ir ordenando. Vamos a continuar con la programación que tenemos previsto. El orden, voy a indicarlo de nuevo. Acabamos de escuchar al doctor José Luis Rincón, y vamos ahora a escuchar a la doctora Glenis Andrade de Pasquera, investigadora del INIA. La doctora Glenis, una gran amiga, gran investigadora y con una gran trayectoria también, una bióloga y dedicada a este trabajo. Vamos a colocar su presentación. La voy a dejar de una vez, Glenis, ahí, ¿verdad? Bienvenida, doctora. Adelante, Glenis Andrade. Gracias. Buenos días. Gracias por esta invitación. Me alegra mucho poder participar con este panel tan reconocido, de invitados tan reconocidos en la región, ¿no? Y en todo el país. Yo quisiera comenzar mi exposición destacando un poco la importancia del lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela, ya que estas son las áreas de mayor producción camaronera de todo el país. En estas dos áreas, tanto el Golfo como el lago, aportan cerca del 80% de la producción artesanal de camarones en Venezuela. Y entre estos camarones, el camarón blanco, Lithopenaeus smithii, es el que aporta cerca del 80% de esta producción. Esta es la especie, como les dije anteriormente, de mayor producción y de valor monetario en el país. Y soporta una de las principales actividades económicas de toda la región, ya que por sus grandes producciones, soporta una actividad económica, como les dije, tanto a nivel pesquero como a nivel industrial procesador. Cerca del 90% de la producción de camarones en el occidente de Venezuela se exporta. Y esto hace que se generen una gran cantidad de empleos directos e indirectos, además de una gran generación de divisas tan necesarias para el país. Entonces, es la segunda actividad pesquera más importante para la región, solo superada
por la pesquería del recurso cangrejo azul, Calinectes sapidus, que también su producción se exporta en más del 95% y también genera numerosos empleos directos e indirectos y divisas para el país. Entonces, es importante, ¿no?, destacar, comenzar destacando la importancia de estos dos recursos que son los más importantes para la región, ¿no? Sin embargo, ambos ya se encuentran en niveles de explotación máximos, presentan algunos signos de sobreexplotación y cuentan con planes de manejo en el caso del cangrejo azul. En el caso del camarón blanco, de la pesquería de camarón blanco, no hay ningún tipo de regulación que se esté aplicando. En el año 1965 se propuso regular las artes de pesca para la captura artesanal de camarón a unos 3 centímetros de abertura de malla. En el año 2009 se elimina la pesca industrial de esta especie en el Golfo de Venezuela. Y allí en el gráfico, vamos a ver rápidamente, pueden ver el ciclo de vida del camarón blanco en el sistema de Maracaibo. El sistema de Maracaibo está compuesto por 4 cuerpos de agua bien definidos ecológicamente, diferentes ecológicamente, pero que están interconectados. Entonces, esta es una especie que se distribuye, como ustedes pueden ver, a lo largo de este sistema del lago de Maracaibo, en donde la reproducción de los adultos ocurre en el Golfo de Venezuela, luego de una rápida transición de fases larvales, aproximadamente a los 20-25 días después del desove, estas larvas se convierten en poslarvas y llegan a las áreas de cría ubicadas en el Golfo de Venezuela y la Bahía del Tablazo. Es por ello que el Caño Sagua representa una importante área de cría, ya que se encuentra justamente frente a la ensenada de Calabozo, que es donde está ubicada esta zona de reproducción del camarón blanco. Y en ese sentido, es importante informarles que el INEA llevó a cabo un proyecto para evaluar la disponibilidad de poslarvas de camarón blanco en Caño Sagua con fines de cultivo, pero de un cultivo básicamente extensivo, y dado el interés de indígenas guayú, de personas guayú, de guajiros, como decimos coloquialmente, por el cultivo de esta especie. Entonces, evaluamos nuevamente el potencial de poslarvas, ya que este potencial de poslarvas en Caño Sagua había sido evaluado ya hacía 30 años atrás. Nuevamente, en el año 2012-2013, comienza este proyecto para evaluar la disponibilidad. Y allí es cuando nosotros comenzamos a hacer muestreos. Ahora sí creo que puedes pasar a la otra lámina. Por favor, Werner, a la siguiente del Caño Sagua. Y es así cuando comenzamos a hacer muestreos, allí pueden ver la ensenada de Calabozo, y en los muestreos reportamos en el año 2013 y 2014 la presencia de poslarvas y juveniles de Peneus monodomo. Estas poslarvas estaban compartiendo el mismo espacio, los mismos recursos que el camarón blanco Lithopenoides smithii. Y allí es cuando nosotros empezamos también a ver una amenaza, una seria amenaza, porque el hecho de que estuvieran individuos a nivel de poslarvas y juveniles de Peneus monodomo significaba que ellos estaban reproduciendo
sino en la misma área del Camarón Blanco, en la Ensenada de Calabozo, en áreas muy cercanas. Porque, como les decía, unos 20, 25 días después del desove, ellos llegan a las zonas de manglar para convertirse y para vivir una fase de vida postlarval y juvenil, para luego, en 2-3 semanas, continuar su migración a través de la Bahía del Tablazo, el Estrecho de Maracaibo, y llegar al lago de Maracaibo, en donde son capturados por la pesca artesanal. Entonces, cuando conseguimos los ejemplares, nosotros dijimos, bueno, evidentemente eran individuos que tenían tamaños superiores a nuestras poslarvas y a nuestros juveniles, ¿no? Individuos que solamente el color, los estudiantes me decían, profe, un camarón blanco, veo solamente de ver a un camarón tigre, sale corriendo. O sea, porque realmente el tamaño es intimidante, vamos a decirlo así. Y entonces allí es cuando comenzamos y hacemos la alerta, ¿no? Lamentablemente, esto se presenta en informes técnicos y no se divulgaron. Lo importante es que ya está aquí. Es posible también, como lo refiere la literatura de camarones peneidos, es posible también que compartan un ciclo de vida muy similar, de hecho es así, tienen una fase de aguas profundas en donde ocurre la reproducción y luego ellos comienzan una migración, los reclutas, los jóvenes, los juveniles, los individuos jóvenes, comienzan una migración hacia aguas de menor salinidad, en donde permanecen aproximadamente entre los 6 y 8 meses, que doctora, cuando ya se acercan a su madurez sexual. Un minuto, doctora. Bueno, como me queda tan poco, yo quisiera ya de una vez hacer algunos planteamientos sobre cómo algunas propuestas de manejo con un criterio precautorio o conservativas. Y en este sentido, además de lo que plantea José Lee, yo propongo, dado esto, ya que hay un referencial, propongo evaluar nuevamente la abundancia del camarón blanco y, por supuesto, de Peneus monodón en Caños Agua, ver los posibles efectos de la interacción de estas especies, como ya tenemos abundancias relativas del camarón blanco para el año 2013 y 2014, podemos ver si ha habido alguna variación en estas abundancias, incluyendo la abundancia del Peneus monodón. En ese momento, Litoponeus smithii representaba el 70% del total de poslarvas de camarones peneidos y otras especies, incluyendo Peneus monodón, representaba entre el 1,1 y el 4%. Entonces sería interesante ver cómo está esa proporción actualmente, ¿no? Y si ha habido algún cambio en las abundancias, ¿no? También propongo, de manera precautoria, evitar las actividades de cultivo de esta especie y su comercialización y la comercialización de ejemplares vivos con fines ornamentales, hasta que no se determine realmente cuál pudiera ser la afectación de esta especie, ya que se sabe que sí es portadora de enfermedades virales que pueden acabar con los cultivos y se ha dado en otros países en un 70% y hasta un 100% de la actividad de cultivo. También propongo diseñar estrategias que conlleven a ejercer una mayor mortalidad por pesca. De esta manera se trata de disminuir el tamaño poblacional de esta especie y tal como se hizo con la pesquería de pavón en el sur del lago, ¿no? Que también fueron dos especies de pavones
que fueron introducidas en la cuenca del lago Maracaibo y cuya expansión, porque estos son animales que son depredadores, carnívoros, voraces, así los catalogan en la bibliografía, y se comen todo y tienen muy pocos depredadores ellos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está referenciado que Penemonodon come el 56% de su dieta está compuesta por otros crustáceos, incluyendo el cangrejo. Nosotros conseguimos juveniles de cangrejo azul, de dos especies de cangrejo, el azul, Calinectes sapidus, y el otro, que es el Calinectes bucorti. Entonces, realmente representa una seria amenaza también para los principales recursos pesqueros del occidente de Venezuela. Entonces, básicamente, esas son las propuestas que traigo para discutirlas, para ver, para controlar un poco el tamaño poblacional de Penemonodon, ya que hay, aparentemente, y en sus primeras fases de vida, no tienen un depredador que pueda controlar su crecimiento poblacional. Básicamente es eso. Bueno, me queda, o ya no, ya, bueno, el tiempo lo dejo también para luego las preguntas. Sí, para algunas cosas, gracias doctora, seguramente muchas cosas podrán agregar quizás en la fase de preguntas. Veamos sí. Entonces, agradecemos su participación, su ponencia, y vamos a dar de una vez la oportunidad al doctor Germán Robaina con su presentación, y escuchemos al doctor Germán Robaina, que es el directivo de Acuconsulta y además biólogo de destacada trayectoria con muchas funciones en lo que es el Plan de Acuicultura Nacional que ha presentado en varias ocasiones. Bienvenido, doctor Germán, y un gusto y placer tenerlo por acá. Active su micrófono, que lo tiene desactivado, por favor. Al lado derecho de la pantalla, al lado izquierdo, debe tener una rayita roja encima del micrófono. Usted lo puede activar. Déjeme ver si yo lo puedo ayudar por acá. A ver. Ubico, no lo ubico. Werner, ¿estás por allí? Sí, Norberto, mientras tú atiendes al doctor Germán Robaina, le informamos a todos que el conversatorio queda grabado y va a ser publicado a partir de mañana en el canal de YouTube Campo, Café y Ciudad, que pueden ingresar, es completamente gratuito, porque he visto que muchas personas entran y salen, obviamente me imagino que es el tema internet, ¿no? Entonces ahí lo van a poder ver el conversatorio completo para que no se pierdan ningún detalle. Lo otro es que sigan enviando sus mensajes a través del chat. Yo lo estoy anotando para al final del conversatorio leerlo y que sea atendida su inquietud, su propuesta, su pregunta por el grupo de panelistas. Listo yo. Adelante, doctor. Okay. Me tenías bloqueado tú el micrófono. Tú siempre chalequeándome en mis ponencias. Señores, para no perder la costumbre. ¿Me oyen bien? Sí, sí, te escuchamos. Okay. Yo voy a hacer a tratar de hacer una breve exposición mientras me deja el amigo. Esto que yo considero con el tema acuicultura, capacitación e investigación. Para todos no es una sorpresa toda la laraca que se creó cultura con Asopropo, con
diferentes profesionales, y yo le decía hace dos días a Fernando que era como un capítulo de una vieja novela, pero yo me había perdido un episodio, no entendía lo que estaba pasando. Voy a hacer una... Lo dijo Norberto, yo hice una propuesta de un Plan Nacional de Acuicultura y ahora lo llamo la propuesta del Plan Nacional de Acuicultura y la problemática del monódromo. Aquella propuesta, para el que no conocía, la no conocen, se basó en un proceso previo a la toma de decisiones, las experiencias que durante más de 10 años desarrollé con la FAO en la región y la revisión de más de 12 planes nacionales de acuicultura que se habían generado hasta la fecha en diferentes países latinoamericanos. Y terminamos elaborando 4 programas estratégicos o proponiendo 4 programas estratégicos y 12 proyectos estratégicos. Y académicos no lo recibieron con alegría. Y llegaron inclusive desde el sector privado y académico a decir que era un esfuerzo que tenía que ser realizado por... Lastimosamente, el mismo MINPESCA, a petición mía, que le hice a la FAO, solicitamos su ayuda para evaluación y optimización, y el mismo MINPESCA rechazó esa ayuda. En aquella propuesta, yo identifiqué varias limitantes y dificultades, estrategias básicas, que menciono solamente aquellas que hoy veo vinculadas con el tema monodo, que era el rechazo a priori e injustificado al uso de especies exóticas o de algunas especies exóticas, inadecuada interpretación y manejo de las estrategias, extremada temperamentalidad, emotividad y yoísmo en los que estamos a cargo de emitir opiniones, como estrategias básicas entre 5 que se propusieron, promovíamos un cambio en el modelo productivo actual, diversificar la oferta exportable y explotable. 12 principios rectores, 9 de ellos muy vinculados con el tema monódromo. Tenemos que tratar este tema monódromo con extrema corresponsabilidad institucional. No es un problema de Azotroco ni de la universidad, es un problema nacional e interinstitucional. Requerimos un gran apoyo financiero, tenemos que hacer toda la fundamentación muy objetivamente para evitar sesgos a la realidad. Posible, y la bioseguridad. Tenemos que tener acceso y manejo de la tecnología y la información científica para la toma de decisiones. Aquí muchísimas personas hablamos, opinamos y decimos sin ni siquiera haber leído un paper o un informe técnico. Y nada de esto va a tener solución si no organizamos y asociativos. Para ello requerimos muchos recursos financieros, una recia voluntad pública y privada, y agregaría académica, desmitificación de las especies exóticas ya presentes en el país. En este caso, le damos la bienvenida a una nueva de ellas. Y todo tiene que ser manejado con un proceso interdisciplinario. De 12 proyectos estratégicos que me han elevado potencial, tenemos que entonces evaluar desde el punto de vista acuícola el potencial de monodo para el país. No se alarmen los acuicultores. Y en cada una de estas especies que yo propongo, el sector camaronero, me reportaron que el sector camaronero no necesitaba ningún programa de fomento porque ya lo que se había hecho estaba hecho y no se necesitaba más apoyo. Una visión absolutamente obtusa de lo que se estaba tratando de plantear. El proyecto número 10, coincido totalmente con lo que están proponiendo los organizadores de este evento, era lograr el financiamiento público-privado de programas institucionales para programas de investigación orientada en aquellos temas o temas medulares para el cultivo de cada una de las especies que seleccionáramos. Para ello, cada sector debería reportar los requerimientos que tenían
para hacer un banco de datos, un banco de ideas, para tratar de ir solucionando problemas, buscar financiamiento y actores interesados en desarrollar las investigaciones. El proyecto 11, con la misma lineamiento, era adecuar y actualizar los programas de capacitación y fomento y formación académica en el área acuícola. Para todos, he sabido cómo ha mermado la capacidad de formación de profesionales del área acuícola, tanto en la licenciatura y más todavía a nivel técnico y obrero especializado. Puse como ejemplo un programa que desarrollamos con el CONICYT, con Fundaciencia y con la FAO, que yo lo llamé Programa Nacional de Capacitación en Acuicultura, donde en la Bahía de Mochima desarrollamos un gran cantidad de cursos trayéndonos especialistas en las ramas que consideramos más importantes con la participación de profesionales de todas y cada una de las universidades. El proyecto estratégico 2 era fomentar la reglamentación de las que yo denominaba regiones acuícolas nacionales, ya que la potencialidad y la viabilidad de una región determinada, en este caso Occidente, el lago de Maracaibo, es o puede ser totalmente diferente a otras regiones. De manera que una resolución o una regulación única para una especie, para todo el país, no siempre es la mejor solución. Y llego rápidamente. Para aquellos que no lo saben, que después de 80 años de peleas tratando de fomentar la acuicultura a nivel nacional, desde que se introdujo la trucha en el año 37, la camaronicultura representa el 98,83% de la producción acuícola total del país, usando las cifras oficiales del Ministerio de Pesca y Agricultura. Este 98,83% de producción acuícola, a mi parecer, es la guinda sobre la torta y sobre quién debemos dividir la mayor atención posible. Cualquier industria la pagará, no nosotros, la pagará el país completo con un alto precio. Pero el pneumonodo está aquí. Y como yo digo, vino para quedarse. Debemos enfrentar el reto lo más rápido, serio e integralmente posible. Y como citó ayer el amigo Raúl Rincón en una cuenta de WhatsApp, esos organismos vinieron con pasaje de ida solamente. Por lo tanto, a través de su pesquería responsable y su cultivo comercial. De manera que no creo que debamos tomar posiciones antagónicas. Conviene evaluar su potencial de cultivo siempre y cuando no afecte al cultivo comercial ya existente en el país, ya sea en mecanismo monocultivo o policultivo, el tiempo lo dirá, y para ello creo que hay que desarrollar unas investigaciones bien serias, concretas y bien expeditas, si cabe la palabra en este caso. Para el pneumonodo, yo propongo un programa coherente, desapasionado, interdisciplinario para evaluar el potencial de cultivo de la especie sin perjudicar al sector camaronero ya consolidado, protegiéndolo en extremo. Evaluar su potencial impacto o el potencial impacto de esta especie sobre la camaronicultura de Centro Occidente y pensar si es que hiciera falta o los resultados dieran la posibilidad de policultivo con otras especies de camarón que ya están haciendo, en este caso bananén, evaluando sus ventajas y desventajas, porque no podemos negar nada a priori y a rajatabla. Evaluar el desarrollo de las progresando, ya lo acaba de decir la colega, y el impacto sobre el recurso cangrejo, que son los dos grandes recursos que pueden verse afectados. Todo esto con el fin de que nos permita formular propuestas lógicas y alcanzables, no sueños, del aprovechamiento acuícola y pesquero de este recurso.
Y desde el punto de vista de capacitación y investigación, yo aplaudo la iniciativa de Asoproco, que está tratando de consolidarla, y los invito a que revisemos unas experiencias ya algo antiguas, hablando en la escala de tiempo político. El programa nacional, mencioné anteriormente, que era liderado por el antiguo CONICYT y Fundaciencia, tuvo un éxito bien importante y no excluía a nadie. Doctor Robaina, un minuto, por favor. Programa de investigación orientada, que también lo hicimos a través del CONICYT con muy buenos resultados, y promover la reconformación de una red de centros de investigación en pesca y acuicultura, que también lo teníamos en el CONICYT. Todo ello creo que debemos hacerlo bajo la tutela de un ente no gubernamental, suprainstitucional, que aglutine voluntades, minimice conflictos, ansias de supremacía, politiquería y yoísmo. Lo que, en fin, creo que debemos pensar en formular una propuesta única e integral que, desarrollada y avalada por un nutrido grupo de instituciones y profesionales, coadyuve en pro del desarrollo acuícola nacional, pero aprendiendo y atendiendo y tomando en cuenta los errores pasados. Muchas gracias, Norberto. ¿Finalizó, doctor? Sí, señor. No le escuché la parte final. ¿No le escucho? Sí, señor. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Es que se oye entrecortado a veces en mi computador, no lo escucho muy bien. Internet está mandando mensajes de inestabilidad. Muy bien, entonces vamos a continuar según lo programado. Nosotros tenemos en el programa, como ya lo vimos, acabamos de escuchar al doctor Germán Robaina y vamos a dar paso una vez a la doctora Judy Aularde Durán, rectora de la Universidad del Zulia. Vamos a escuchar a la profesora en representación de la academia y le damos en ese momento entonces la oportunidad. Doctora Judy Aularde, bienvenida, un gran placer y gusto tenerla acá. Nos honra con su presencia y tiene el micrófono ya para, vamos a ver, que no me pase lo mismo que con el doctor Robaina. ¿Tú puedes? Bueno, muy bueno. Tiene abierto el micrófono ya, creo. Está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muy buenos días. Reciban en nombre de la Universidad del Zulia un cordial saludo y la más cordial bienvenida a este conversatorio denominado Investigación para el Desarrollo de la Acuicultura Venezolana. A ti, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón, por esta iniciativa que se está realizando gracias a esta alianza positiva, tanto para la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, Asoproco, y la Academia, donde trataremos el caso de la experiencia y la presencia del camarón tigre, Penaos monodon, en el Golfo de Venezuela y el Lago de Maracaibo del Estado Sur. Esta es una alianza estratégica excelente para ambas instituciones, porque las especies exóticas son consideradas un problema global, y ya que generan consecuencias económicas, ambientales y sociales. Este tipo de camarón, el camarón tigre, es originario de la zona oeste del Indo-Pacífico, abarcando desde la costa este de África, la península arábica,
hasta el sudeste asiático, el mar este y el norte de Australia. Y ha empezado a ser una especie invasora que ha cobrado importancia en distintos países de América, principalmente por su gran tamaño y caracteres depredadores. Así que es cierto que para la industria del camarón, ¿verdad? Profesora, no la estamos oyendo. Doctora Judy, no la estamos escuchando. Ahora sí. Ah, bueno. Ahora sí. Para la industria del camarón, esta aparición que en Venezuela se está extendiendo en todo el lago de Maracaibo, ¿verdad? Desde el Golfo de Venezuela, los académicos han advertido que esta especie invasora resulta ser transmisora de enfermedades, como por ejemplo la mancha blanca, a especies nativas del camarón. Y otros especialistas alertan su alta preferencia alimenticia sobre políptidos. No la escuchamos, doctora, no se escucha. Roberto, no se escucha. No, yo... Doctora Judith, si usted no está escuchando, no la estamos escuchando usted. Vemos la presentación, la pantalla que tiene allí, pero no se le escucha. Posiblemente sea problemas de la conexión de internet. Dice solicitar... Ya tiene el micrófono, ahora sí lo abrió, ahora sí lo abrió. No, ¿ya? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí nos escucha, doctora Judy? ¿Nos escucha, doctora Judy? No, no hay problemas con ella. Y está conectada, aparentemente. Tenemos problemas con el internet. Ok, ahora sí la escuchamos. Bueno, entonces en nuestra Universidad del Zulia, a través de la Facultad Experimental de Ciencia, en los distintos laboratorios que ellos tienen, tanto acuático, de ecología general, el laboratorio de contaminación acuática y ecología fluvial, bueno, se han realizado diferentes estudios sobre este tipo de camarón. Estos estudios advierten la proliferación de la especie en las aguas del lago de Maracaibo y que pueden generar problemas sanitarios graves, enfermedades, el ingreso al ambiente natural del virus, a bacterias, hongo. Esta es una situación de investigación de primera clase y que debemos iniciar desde inmediato a través de la esta participación universidad, sector productivo. También pueden ingresar a algas, parásitos. Bueno, nosotros queremos establecer y constituir una especie para alianza estratégica entre ambas instituciones. Los especialistas les contarán hasta qué punto puede ser beneficioso la presencia de este tipo de camarón en las aguas venezolanas. Como rectora de la Universidad del Zulia, hago eco
de los estudios realizados por la institución. Las especies exóticas constituyen la segunda mayor causa de extinción de especies nativas en ecosistemas acuáticos. A pesar de la explotación del camarón, fue permitida por el Estado venezolano desde 1984, donde se incluye el camarón tigre también. Y no existe registro de la producción de esta especie, que no se sabe con certeza cómo llegó a las aguas venezolanas. Posiblemente pudo ser de una liberación accidental en Brasil o en Estados Unidos, donde fue introducido en Hawái, así como en diversas localidades a lo largo del Océano Atlántico, en Florida, Carolina del Sur y en el Golfo de México. Estas investigaciones que ustedes pueden observar allí advierte la presencia de invasora del camarón en el lago de Maracay. Y aquí aparecen los investigadores que dieron inicio a esta alianza que denomina, la investigación fue encabezada por Lisandro Morán, José Rincón, Luis Cibria, María Gabriela Ortega, Héctor Barrios, de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Hay muchos estudios que han detallado los impactos que ocasionan las especies invasoras, en especial a los ecosistemas acuáticos. Y desde el 2014 no se habían, bueno, afianzado y corroborado algún impacto ocasionado por este camarón dentro de nuestras aguas, tanto en el Atlántico como en el Caribe. Y estudios recientes mencionan posibles transmisiones de enfermedades. Desde la Universidad del Zulia vamos a continuar las investigaciones académicas y científicas necesarias para aportar datos sobre estas especies. Tengan la certeza de que la academia, con sus aportes, como siempre lo ha hecho, alerta a la comunidad nacional e internacional sobre este fenómeno. Apoyamos a todos los productores nacionales, así como a la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, ASOPROCO, a su presidente, al profesor, al ingeniero Villamizar, con quien hemos establecido alianza, pero tenemos también el deber y el compromiso de alertar sobre este problema. Felicito a todos mis compañeros, a los que expositores en el día, a los ponentes, que en la mañana de hoy compartirán sus puntos de vista, así como a los organizadores de este conversatorio y particularmente a esta alianza futura que vamos a tener con ASOPROCO y con todo el equipo encabezado por Fernando Villamizar. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier pregunta o indicación sobre el futuro, aquí estamos a la orden. Soy yo. Muchas gracias, doctora Judith. Muchísimas gracias, rectora, por su participación, por hacer presencia, por destacar nuestra universidad. Y que muchos de los que estamos acá somos profesionales de luz. Y debemos muchísimo también a toda la institución. Gracias por esa disposición. Me encantó el logo final, donde se ven las manos tomadas del logo de la Universidad del Zulia con el de ASOPROCO. Tiene un gran simbolismo. Sí. Buen detalle, muy bonito el detalle. Felicitaciones y muchas gracias. Continuando. Así vamos a trabajar. De la mano, sí, unidos. Sí. Excelente, excelente en la presentación. Muchas gracias.
Vamos a dar continuidad al programa, ya estamos llegando casi al final. Vamos a tener, deberíamos tener la presentación en este momento del doctor Jesús Esparza Bracho, rector de la URU. Él se disculpó y designó al doctor Gustavo Soto, decano de investigación y posgrado. Pero él nos escribió, se comunicó con Werner, no sé, Werner, si estás allí y puedes indicar lo que te indicó el doctor Gustavo Soto. Sí, buenos días. Efectivamente, Norberto, Gustavo Soto está tratando de conectarse, pero el tema de internet está muy difícil para él, donde está. Y obviamente se disculpa por no poder estar en el conversatorio. Sin embargo, debemos reconocer el apoyo que la Universidad Rafael Urdaneta, a través de su rector Jesús Esparza Bracho y de Gustavo Soto, director de decano de investigación y posgrado, le ha dado a la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, ASOPROCO. Fernando Villamizar liderizó desde un principio este acuerdo con la URU y a través de la URU hemos dado ya varios módulos del diplomado de producción sostenible del camarón, y estoy seguro, y así me hizo saber Gustavo Soto, que seguimos contando con todo el personal de investigación, de docencia de la Universidad Rafael Urdaneta para integrar este esfuerzo, para lo que se decida hoy aquí en torno a las investigaciones futuras, y por supuesto las instalaciones, laboratorios y todos los recursos disponibles de la Universidad Rafael Urdaneta lo coloca esta institución al servicio de ASOPROCO, como ha sido costumbre en estos últimos años, de una alianza muy, pero muy provechosa para el sector camaronero venezolano. Norberto. Ok. Ya vamos cerrando entonces. Vamos a darle la oportunidad al doctor Fernando Villamizar Esparza, presidente de ASOPROCO. Antes de eso, le pido a los ponentes que si están revisando el chat, ahí ya están viendo algunos que les están dirigiendo preguntas por el chat. Nosotros las estamos anotando, pero por ahí ustedes pueden ir adelantando ya, porque después se las vamos a formular y así ganamos tiempo. Si ustedes ya han visto la pregunta, ya se han preparado para darles respuesta a las inquietudes que los participantes de este conversatorio están formulando a través del chat. Bueno, ahora sí, vamos a dar oportunidad a la participación del doctor Fernando Villamizar Esparza, presidente de ASOPROCO. Adelante, Fernando, ¿estás por allí? A ver, que no le escuchamos. Fernando, ajá, adelante. Fernando Villamizar. Ah, ok, correcto. Copia. Te escuchamos, Roberto. Sí, aquí, ya te estamos escuchando, aunque no te vemos. Okay. Ok, ahora sí, perfecto. Bueno, Norberto, verdaderamente bien complacido con esta actividad del día de hoy. Excelente la ponencia. Y indiscutiblemente, la idea de todo esto es sumar. Como lo dijo muy bien Germán Robaina, que estoy totalmente de acuerdo con su presentación y la propuesta que hizo. Esto es interdisciplinario y esto no es un asunto de protagonismo de nadie. Aquí el protagonismo que nosotros debemos marcarlo es Venezuela. Es el verdadero protagonismo por lo cual nosotros debemos luchar. Igual que la doctora Glendy, es importante ver lo que dice ella de Caños Agua. Estamos dispuestos a iniciar ese tipo de investigación lo antes posible. Para nosotros, mañana es tarde, así que estamos totalmente a sus órdenes para hacerlo. Y bien, digo, emocionado con la palabra de la doctora Aular, y sobre todo lo que tú señalaste, lo que puso, agarrándonos las manos a sus propios y la universidad, y tenga la plena seguridad, doctora, que nosotros somos gente que nos comprometemos hasta el final. Nosotros no dejamos las cosas en mitad del camino. Y yo creo que el objetivo fundamental es llamar y convocar a todos aquel que tenga el deseo de participar para que aporte lo mejor de sí,
para no quedarnos solamente hoy en día con la investigación de que este conversatorio se refiere, sino avanzar en otras cosas más que vayan en beneficio no solamente de esta industria que son importantes en el occidente del país, como es la pesca artesanal, como es la industrialización del cangrejo y como es el cultivo y la pesca del camarón, que para nadie es un secreto, ya en el año 2019 fuimos y en el 2020 fuimos ratificados el segundo producto de exportación después del petróleo de Venezuela. Eso es algo que a nosotros nos llena de orgullo, nos complace, pero no solamente es una complacencia y un orgullo para nuestro. También queremos con esto hacerle llegar a otros sectores que pertenecen al sector agroalimentario, que son bien importantes como el nuestro, para que de una u otra manera sepan que oportunidades en este país existen, sepan que ellos tienen la propia capacidad de poder producir tanto o mejor que nosotros, porque son a veces generaciones más antiguas que nosotros y vienen trabajando todavía muy tímidamente, y nosotros lo que queremos llamarlo es a que se aboquen también juntos, que podemos aportarles nuestro humilde conocimiento y la forma como nosotros hemos podido subsistir y sobrellevar con tantos contratiempos que hemos tenido, pero entendiendo de que no hay una forma de poder prosperar en este país sino yendo todo de la mano, inclusive con instituciones del Estado, porque al fin y al cabo son los rectores y son rectores de nuestro sistema de producción, porque nuestros sistemas de producción son de vocación exportadora, que es una de las cosas que también venimos estimulando e incentivando, porque si hay algo que le hace falta a este país son generaciones de divisas. Con la generación de divisas no solamente mirando el punto de vista económico, sino también la generación de mano de obra, la parte de capacitación que Werner lo mencionó, con la alianza que tenemos con la URU y hoy en día con la misma universidad, porque estamos dispuestos a reactivar lo que es la Facultad Experimental de Ciencias, los laboratorios que hagan falta, de tal forma que aquellos investigadores que hoy en día se sienten como en recesión por falta de las herramientas que requieren para propiciar y estimular el sector de la investigación, estamos dispuestos también a analizarlo juntos de cuáles son los requerimientos que hagan falta para apoyar, porque como hemos dicho y seguimos repitiendo, un país sin academia es muy difícil lograr hacer un país. La academia es la representación natural de la imagen, de la trayectoria y el futuro de cualquier país. Así que verdaderamente muy agradecido a todos ustedes. Espero que esto sea el primero de muchas reuniones y conversatorios que vamos a tener. Y lo que quiero sí decirle que mañana es tarde. Hagámoslo esto lo antes posible porque estamos en deuda con Venezuela y quisiera en lo particular, en lo personal, en lo profesional, porque también soy herencia de la Universidad del Zulia, estamos en deuda con el país y eso quisiera a lo antes posible que todo en conjunto de la mano honremos el compromiso que tenemos con nuestro país, Venezuela. Y lo digo con propiedad y responsabilidad, como en Venezuela no existe ningún otro país. Tenemos todas las condiciones dadas para ser un ejemplo de hoy en adelante de lo que verdaderamente podemos hacer nosotros los venezolanos y las potencialidades naturales que nos acompaña Venezuela. Tenemos un potencial hídrico que se desperdicia. Tenemos una gran capacidad de producción, tanto al sector ganadero, tanto al sector agrícola, que también juntos podemos impulsarlos y motivarlos a que comiencen a ser parte de lo que ellos verdaderamente conocen. Y tenemos un ejemplo que me lo acaba de hablar recientemente Werner. Nosotros fuimos a un día de campo a Portuguesa, a Turén, y yo les dije para pusiéramos queríamos llevar una política de sustitución de importaciones, y una de las cosas que yo quería era estimularlos a ellos, motivarlos a que cultivaran la soya. Me dio una grata noticia en aquel momento Werner, porque ellos aspiraban, ¿verdad?, la producción de soya, venderla a 0,60 60 al kilo,
y en aquel momento no había nadie que lo ofreciera 0.30. Yo le dije que persistiera, que la dinámica económica del país y del mundo iba a llegar un momento a alcanzar lo que, las metas que yo había establecido. Producía en las experiencias que habían 1,000 kilos por hectárea, según me comentó Werner, hoy en día están produciendo de 2.500 kilos. O sea, ejemplos como ese en este país hay miles. Entonces, hagamos todos el compromiso. Una vez más, mis palabras de gratitud en nombre de la asociación. También tengo que reconocer la gran labor que viene desarrollando Campo Café y Ciudad, de que desde el primer momento de su instalación, yo le dije, esa es la vía, ¿verdad? Divulgar las cosas que se vienen haciendo en este país, porque, como dice Werner, lo que no se dice no existe. Y por lo tanto, divulguemos nosotros de una forma unida y avalada bien, muy bien, por la capacidad que hoy en día tienen ustedes como investigadores y científicos. Germán, estamos totalmente a tus órdenes. Siempre hemos tenido una comunicación franca, sincera, ética y muy profesional, y las ideas tuyas tienen que llevarse a una gran realidad. Es un compromiso que hoy públicamente hago contigo y con todos ustedes. Entonces, espero por ustedes para que mañana de una vez arranquemos con una Venezuela nueva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando Villamizar Esparza, presidente de Asoproco, por esas palabras y esa intervención donde nos manifiesta la preocupación que el sector tiene y el interés en que juntos alcancemos medidas de solución. Así que vamos a dar paso ahora a la fase de preguntas, de participación de la audiencia, de los que han estado aquí presentes acompañándonos desde tan temprano, y dando tiempo a que Werner pueda ir preparando las preguntas, quien va a irlas leyendo. Algunas vamos a trabajar revisando sus contenidos, porque algunas se repiten, algunas están, algunos son también comentarios, no son preguntas, son aportes, ¿no? Entonces eso lo vamos a tener también grabado, lo vamos a guardar, porque vamos a considerar también esos aportes de la gente, en un conversatorio donde la gente ha tenido oportunidad de hacer aportes también. Entonces allí los vamos a considerar. Werner, cuando estés listo, tú avisas, y prevenido entonces nuestros charlistas o conferencistas para atender las respuestas a las preguntas que pudieran estarse formulando. Sí, Norberto, yo creo que inclusive hay varias preguntas que tienen que ver con las investigaciones futuras que se van a desarrollar, ¿no? Y entonces no tenemos tiempo suficiente para que sean atendidas en este momento, porque precisamente el conversatorio se trata de unir esfuerzos, de establecer una estrategia en el corto plazo para hacer esas investigaciones, ¿no? Me refiero por lo menos a preguntas como la de Ramón Parra, que cuál es la incidencia del monodón en las capturas en el sistema del lago Maracaibo. En ese mismo sentido hay varias preguntas que nos van a permitir, nosotros las vamos a anotar, se las vamos a pasar al equipo de investigadores que se va a establecer, pero que no, por razones de tiempo no es el momento de ponernos a desarrollar, porque no es el objetivo del conversatorio, ¿no? Eduardo Castillo, presidente de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, dice, lo felicito por esta iniciativa, y coloca a disposición de este esfuerzo todas las potencialidades que la Sociedad Venezolana de Acuicultura tiene. Osberto Quero dice, si bien es cierto que las granjas están reduciendo la aducción de aguas del lago por el tema de los derrames, esto puede contribuir junto a los controles a evitar la entrada de depredadores de la misma. Sin embargo, en caso que ocurra la entrada a las granjas, ¿cuáles serían las consecuencias sobre el camarón cultivado en piscina? A esto me refiero, a este tipo de preguntas que las vamos a pasar al grupo de investigadores. Leida González dice, ya tenemos experiencia en nuestro sistema del lago con la colonización de la tilapia híbrida en el tablazo, el estrecho y parte del lago propiamente dicho, la cual ha sido un factor de uso comercial por parte de los pescadores. En el caso de el camarón tigre será igual, hace referencia al caso de la tilapia. Rodwin Abreu dice también, en el mismo sentido de preguntas que obviamente van a ser respondidas por las investigaciones, ¿cómo puede afectar la presencia del camarón tigre sobre el cangrejo azul, tanto en su ciclo de vida como en la
pesca del recurso. Ausberto Quero hace una propuesta. Sugiero que los planes de supervisión ambiental que exige el MINEC a las granjas incluya la identificación de esta especie. También el doctor Edison Gutiérrez, ya el problema no es la presencia del camarón tigre, ya está aquí. El hecho es cómo controlarlo. Es un depredador y si está pasando en granjas de productores, la situación es más compleja. Se entiende que desde el punto de vista ecológico es un problema potencial. Igual, ¿cuáles serían las propuestas de control para esta especie en el lago? Repito, este tipo de interrogantes se le van a pasar a los investigadores porque eso es parte del trabajo que nos viene, ¿no? Gina Hernández dice, buen día, comparto el comentario de Germán Robaina en cuanto al asombro de la presencia de esta especie que fue introducida al país en la década de los 80 y que hoy en día tiene una amplia distribución. De hecho, dice, sugiero reunión presencial cumpliendo las normas de bioseguridad. Dice Gina Hernández, es fundamental iniciar los estudios de biología pesquera como lo recomienda la doctora Glenis. Dice, excelente la propuesta de Robaina de considerar la potencialidad de esta especie para su aprovechamiento como recurso pesquero. También Daría Pirela dice, Glenis, pregunta si se han hecho estudios en el Golfo sobre las consecuencias de eliminar la retropesca sobre el camarón blanco. Y dice que está totalmente de acuerdo con las propuestas de investigación de la doctora Glenis. También hay algunas participaciones con respecto al tema de los laboratorios de la Facultad Experimental de Ciencias del Departamento de Biología. Ya hay algunas conversaciones que está adelantando y Fernando lo decía ahorita, que ASOPROCO está en conversaciones con la ciudadana rectora, Lucía Olarte Durán, para ver de qué manera se establece una alianza que permita darle respuesta a esta problemática, y eso es parte de lo que viene en los próximos días después de esta reunión. Ahí Vladimir Rodríguez hace una pregunta también muy puntual sobre las enfermedades que se han presentado en el camarón y pregunta qué peligro potencial son estas enfermedades para la industria, es posible el contagio desde esta especie exótica. También rato ya porque no nos dio tiempo a anotar esto, sin los debidos estudios, dice Eduardo Castillo, sin los debidos estudios para determinar los riesgos e impactos de esta especie de camarón y su viabilidad de cultivo en nuestro país, es difícil concluir sobre su riesgo. De eso se trata precisamente esta reunión para establecer las líneas de investigación de una manera multidisciplinaria e interinstitucional para atender esta problemática. La difusión de nuestros resultados, dice Héctor Barrios Garrido, la difusión de nuestros resultados han potenciado la discusión sobre el futuro de estos recursos. Ojalá se puedan aglutinar los registros no públicos para, basados en más y mejores datos, se pueda orientar cualquier esfuerzo de manejo e investigación. Pregunta W. Blanco, doctora Glenis Andrade, ¿qué herramientas o medidas se pueden habilitar a las granjas de cultivo que presentan esta situación? Patricia Cubillán, como siempre, doctor Villamizar, muy alentadora sus palabras, totalmente de acuerdo con su ideología de incentivar la producción nacional para que sigamos trabajando en conjunto para seguir creciendo tanto en producción sino como país. También tenemos diferentes participaciones felicitando por la actividad. No sé si Norberto, le damos oportunidad a algunos de los panelistas para que vayan haciendo sus comentarios mientras terminamos de ordenar el resto de las preguntas. Sí, yo creo que sí es oportuno, muy breve, como fueron abiertas todas, entonces si alguno tiene algo que comentar en el caso de José Lee, Glenis, Robaina, la doctora Judith y Fernando, que fueron los que participaron, muy breve, en 1 o 2 minutos, recojan algunas respuestas de lo que quieran aportar a la participaciones de la audiencia. Comenzamos con José Lee. ¿Estás por allí, José Lee? No te escuchamos. Ajá, ahora sí, creo. Sí, estaba escuchando y leyendo las preguntas y agradeciendo nuevamente la presencia de todos, ¿no? Yo no sé si lo dije por el principio, pero agradezco también al equipo de trabajo. Habla más fuerte, José Lee.
Digo que agradezco al equipo de investigación, que quizás lo omití al principio cuando hice la presentación. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, hay muchas cosas que decir. Yo omití, por razones del tiempo, muchísima de la información. Algunas cosas como las enfermedades. En Colombia, alguien preguntaba, que creo que no lo leyó Werner, sobre... ¿De dónde se salió esa información? Esa información fue publicada por la prensa de la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, no sé si se fundamentan, porque es una nota de prensa, no sé si se fundamentan en algún trabajo científico que yo no tengo, no lo he visto, pero lo colocaron recientemente en la página, de esa universidad. En la página, es una nota de prensa. Por otro lado, bueno, habían otras cosas que comentar con respecto a algunas de las pautas necesarias para el manejo. Alguien comentaba, creo que fue Germán Robaina, de que ya el camarón está aquí, y un poco como el dicho que, bueno, una vez que nos llegan los limones tenemos que hacer limonada, ¿no? Entonces, ciertamente está aquí, como está, como lo dijo Leida González, que mencionó que también está la tilapia acá. Si hay otras especies, hay otras cuantas, si hacemos una lista bastante grande. Sin embargo, en este momento nuestra preocupación es el camarón tigre, por su voracidad y porque está demostrado que tiene una capacidad bastante grande, incluso de cambiar o modificar ligeramente el nicho para adaptarse a nuevas condiciones. Tanto es así que hay otras publicaciones que no mencioné por razones de tiempo, donde en Colombia se hicieron estudios genéticos y las poblaciones que tenemos del lado acá del Atlántico son un tanto diferentes, por no decir bastante, de las poblaciones asiáticas. Es decir, que ya hay naturalización, si se puede usar esa palabra, de esas poblaciones acá en la región. Por otro lado, este camarón, ¿verdad?, tiene una reproducción bastante elevada. Se estima que alrededor de 500.000 a 750.000 huevos producen por hembra. Solo que debe haber, o es posible, una mortalidad bastante elevada también, dado que esos huevos son liberados en el mar abierto y luego tienen que viajar hacia los estuarios después que se hacen la metamorfosis a larva, a los distintos estadios de la larva, y hasta llegar a las zonas de los manglares, donde ellos se desarrollan como juveniles, como bien lo planteó la doctora Glenn. Otra cosa que quiero, digamos, ya para terminar, es que no solamente nos llegó el camarón tigre de Asia, sino que de acá de América se llevó hacia Asia el Peneus benamei, o el Itopeneus benamei. Y la literatura refleja que las enfermedades que tenía, que no tenían allá, por ejemplo, como el taura, ahora se está reflejando y ha declinado bastante los cultivos de Itopeneus benamei en la zona de Asia. Es decir, que estamos intercambiando invasores, ¿no? O sea, nos llegó un invasor que sería el camarón tigre y nosotros le mandamos de vuelta, ¿verdad?, de ñapa, le mandamos el Itopeneus benamei. De manera que hoy en día, tanto a través de diferentes maneras de diseminación de las especies, y sobre todo porque hemos roto las barreras naturales a través de por ejemplo, de corredores acuáticos, tipo, llámese, ¿cómo se llama? El Canal de Panamá u otro tipo de intercambio que no lo había, ahora estamos intercambiando, y a través de agua de lastre, por ejemplo. Esas son formas de intercambio de especies que después esas especies, si llegan a prosperar, se convierten en invasor. En el caso de este camarón, que se esperaba que no fuera a prosperar en nuestras aguas por sus rangos, digamos, ambientales, pequeños, muy, muy poco anchos, pues se ha logrado adaptar bastante bien y ha prosperado desde hace mucho tiempo. El último dato que les quiero dar es que en 1994 el entonces Ministerio de Agricultura y Cría dio permiso no solamente para la traída, digamos, para cultivo y otros, para cultivo, generalmente es lo que se hace, al Peneus monodón. O
sea, fue, eso lo reseña Gilberto Rodríguez en una de sus publicaciones del año 2001. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muy probablemente, si eso fue así, hemos tenido el camarón ya casi por más de 20 y pico de años, ¿ok? De que lo tenemos acá, y a lo mejor estaba, no había conseguido los nichos adecuados para reproducirse hasta estos momentos, que lo tenemos ya bastante común conseguirlo en las costas venezolanas. Bueno, muchas gracias, José Luis. Vamos a pasar así a cada uno de ustedes, y les voy a suplicar que tratemos de ser concretos y precisos, porque no tenemos mucho tiempo. Tenemos compromiso de devolver la plataforma, que ha sido una generosidad de la gente de Fegalago. Entonces tenemos un tiempo determinado en el que tenemos que devolver la plataforma porque tienen otros compromisos. Entonces vamos a darle la oportunidad a la doctora Glenis Andrade para que haga sus aportes finales en este conversatorio. Y luego preparado Germán Robaina y después la profesora Judy Aular y Fernando. Sí, adelante, Glenis. Sí, bueno, gracias. Realmente también me preocupa, realmente, como a la mayoría de los que hemos estado trabajando en el campo, en áreas de manglar, en ecosistemas de manglar, que son por excelencia áreas de cría, como ya mencionamos Cañosagua, pero también tenemos el ecosistema de los olivitos, que es una de la desembocadura del río Limón. O sea, tenemos tantas áreas de manglar que son áreas de cría de nuestras especies nativas, que realmente me preocupa la amenaza que representa este camarón, el camarón tigre, porque, por ejemplo, todavía nosotros no hemos logrado conocer bien nuestra propia diversidad. Por ejemplo, en Cañosagua, además de reportar las especies poslarvales y los estadios poslarvales y juveniles de PDOs, bueno, también hemos conseguido 4 especies más de peces y crustáceos que no han sido reportados para la zona. Entre ellas, por ejemplo, tenemos una especie que es familia de los caballitos de mar. Entonces, son especies tan susceptibles, tan delicadas como son los caballitos de mar. Tenemos 2 especies más de camarones que no han sido reportados, como el camarón pistola, que hace un chasquido como si fuera una pistolita, y tampoco había sido reportada para el Cañosagua. Entonces nos preocupa, realmente nos preocupa, que el Peneus monodon comparta espacio y recursos alimenticios o alimento, compita por espacio y alimento, no solamente con el camarón blanco, pudiendo ocasionar un desplazamiento o afectando su población a través de la depredación directa sobre el camarón blanco, sino sobre otras especies de crustáceos, como mencioné, y sobre estos peces que son importantes porque también allí se están presentes tamaños juveniles de lisas, curvinas, robalos, que luego van a conformar las principales pesquerías comerciales, artesanales de la región. Entonces, realmente me preocupa mucho esta amenaza, y por eso es que planteaba, en términos de criterio, un criterio precautorio, solamente en términos precautorios, hasta que no haya suficiente evidencia científica que nos permita determinar qué tanto puede ser o representar una amenaza para nuestra biodiversidad acuática la presencia del Peneus monodon. Por eso era que hacía esas propuestas de que se permitiera en este momento la pesca y se incentive la pesca, a hacer algunas gestiones para incentivar la captura a través de la pesca artesanal de Peneus monodon y evitar en lo posible su cultivo y el cultivo y el la, de ejemplares vivos, ¿no? Para no promover también su difusión. Básicamente, eso es lo que hacía mientras se consiguen suficientes evidencias científicas. Y de eso se trata el manejo adaptativo o el manejo precautorio, a medida que vayamos recolectando suficiente información científica, biológica, ecológica,
pesquera sobre esta especie, entonces allí podemos ir modificando estas posibles medidas y añadiendo otras, o simplemente permitir su pesca libremente, como se ha hecho en el caso de las especies introducidas de pavón, que ahora conforman una población importante en la zona sur del lago de Maracaibo, ¿no? Pero que cuya carne, en el caso del pavón, la carne de pavón es muy, muy apreciada, tiene como proteína es muy apreciada, y hemos notado que tiene unos ciertos límites para su crecimiento poblacional, dado por la salinidad del agua. O sea, ella está ubicada en las desembocaduras de los ríos Santa Ana, de los ríos, el río Catatumbo, y tiene como una barrera, aparentemente hasta ahora, tiene una barrera, nos hemos dado cuenta a través de la investigación, que tiene una barrera que limitada por la salinidad del agua. Entonces, es posible que luego nos demos cuenta que lo mismo ocurre con Peneus monodon, y que esta especie se distribuya en ciertas áreas específicas del sistema del lago Maracaibo que permitan su aprovechamiento comercial. Entonces, simplemente, como le decía, son unas propuestas que, por supuesto, después se pueden discutir, incluyendo a otros actores que en este momento no están, a otros representantes de los sectores, como les decía, artesanal e industrial, del camarón, de cangrejo, a la Insopesca, como el organismo rector de los recursos pesqueros y acuícolas, ¿no? Entonces, en cuanto a las normativas, a los reglamentos. Entonces, realmente es bien importante que se haya dado esta alerta temprano, y agradezco a todos esta invitación. Y bueno, estamos dispuestos a conformar y aportar nuestra experiencia. Había un referencial también de poslarvas y juveniles de Peneus monodon. Y bueno, eso está disponible también para tesis de grado, tesis de posgrado. O sea, hay un material que está disponible. Hay información, hay informes técnicos, hay trabajo científico que también está disponible, y este es otro objetivo, ¿no? De este conversatorio, ¿no? Que se recopile evidencias, información de fuentes directas e indirectas o secundarias, y se recopile la mayor cantidad posible para abordar este problema. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Grenis Andrade. Y ahora vamos a escuchar los aportes finales de Germán Robaina. Adelante, Germán. Oh, ¿me escuchas? Muy bajito, ¿se te oye? Muy bajito se me oye, que yo soy bajito. Eso no es verdad. Ahí. Acércate más al micrófono y habla fuerte, sí. No, yo no tengo mucho más que aportar. Yo recalco mi mayor preocupación e interés en que no esperemos que exista alguna nueva emergencia para tomar medidas preventivas y correctivas. Estamos, como dicen los políticos, ya en un mundo multipolar, donde hasta por dron nos pueden enviar un Peneus cualquier cosa, donde pueden haber manejos de cualquier tipo. Todo el mundo habla de las corrientes, la temperatura del agua, fluctuación de las mareas, el agua del Afre, pero hay toda una gama de posibilidades para que cualquier especie, como decía José, vamos para acá. A mí me preocupa mucho, con todo el respeto que se merece, en el área de los ornamentales. Hay mucha gente que trae cualquier cantidad de especies como ornamental, y cuando le molesta o crece mucho la botan en cualquier cuerpo de agua.
Entonces, no esperemos a tener un conflicto en mano para extremar medidas de manejo, de investigación y de capacitación. Yo reitero, poniéndome la orden y aplaudiendo la iniciativa de Asoproco con la universidad, pido que consideren la ampliación de cualquier convenio a nivel nacional y que nos dediquemos fuertemente a la formación del personal, a la actualización, a las investigaciones prioritarias, no para el monodo, sino para que tenemos en el país. Tenemos una ardua labor por delante con nuestro órgano rector para que, con el dolor que le va a provocar a Fernando, de pescado y no de camarón, porque los recursos que tiene el país para acuicultura son extremadamente grandes para seguir desperdiciándolos. Los empleos, el desarrollo regional y las divisas que ya han sido citadas deben estar por encima de los intereses personales. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Germán, por aceptarla y por estar aquí presente y contribuir con tus aportes, muy importantes. Vamos a darle oportunidad entonces a la doctora Judith, si tiene algún aporte, profesora, para cerrar ahí su participación, por favor. ¿Me oye? Sí, perfectamente. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por compartir esta información tan valiosa que hoy. La perdimos otra vez. Ay, caramba, es que el problema del internet es hay una falla de la conexión, profesora, no la estamos escuchando lamentablemente. Mientras que llega el mensaje de la doctora, quería aprovechar para... saludar, bueno, muchas personas que están aquí presentes todavía, con la que me ha dado gusto volver a verles las caras, por lo menos su nombre, a la amiga Leila González, que la veo por ahí muy activa, y por ahí también a Félix Morales, hace muchos años que no veo, a José Tapia, sí nos vemos de vez en cuando, pero me da gusto verlo por ahí también. Doctora Judith, no la escuchamos, la hemos perdido, pero bueno, vamos... Roberto, vamos a leer el mensaje, por favor, del Udolfo Rincón, presidente de la Asociación de Pescadores de Cangrejo. Dice que en representación de todos sus agremiados ofrece el apoyo a todas estas investigaciones. Entonces, es importante que Fernando Villamizar Esparza, la rectora Judy Aular de Durán y Gustavo Soto, que ojalá que se haya logrado vuelto a conectar de la Universidad Rafael Urdaneta, escuchen el ofrecimiento de ayuda y de apoyo y de acompañamiento de Ludolfo Rincón, presidente de la Asociación de Pescadores de Cangrejo. Cangrejos, sí, de Cangrejo Azul, y en todo nombre de todos sus agremiados. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante que ganar aliados, seguir ganando aliados. Doctora, a ver. El año pasado. Ajá, ahora sí la estamos. Bueno, el año pasado, con el inicio de la pandemia, donde desde marzo se aprobó que las actividades eran online y no había actividades presenciales, ni académicas ni administrativas, y se orientaron todo el esfuerzo hacia la docencia. Eso fue en el año 2020. Todos nuestros esfuerzos fueron a desarrollar el área de la docencia. ¿Por qué? Porque era lo mínimo que podíamos hacer para tener nuestra universidad operativa, debido a la falta de presupuesto, pero para colmo, la situación de la pandemia. Este año, yo quiero informarles a todos los que están presentes, que este es el año de la investigación. A partir del 1 de febrero, vamos a tener un nuevo coordinador del CONDES, que es la doctora Luz Maritza Reyes, que será nombrada en el próximo Consejo Universitario que voy a realizar el próximo miércoles. Ya tenemos la plataforma de investigación
de todas las facultades, núcleos y universidades, y vamos a impulsar la investigación. Y con los informes que tenemos del Estado de Venezuela, ah, la volvimos a perder, profesora. Hay que... Sí, lamentablemente volvimos a perder a la profesora Yuridia Aular. Hay muchas dificultades con la conexión de internet que ella maneja y que tiene allí. Entonces, por asuntos de tiempo, no vamos a seguir, vamos a continuar, Fernando, vamos a proceder a hacer el cierre, al cierre del evento. Lamentamos que no pudimos escuchar la parte final de la participación de la doctora Judith, pero recogemos lo que ella estaba diciendo, que la universidad está haciendo un gran esfuerzo por la investigación y que está tratando con la escasez de recursos que hay y cómo se puede reactivar la investigación. Fernando, tienes el micrófono abierto. Vamos a proceder a cerrar y yo creo que concluir con lo que conseguimos a partir de este conversatorio. ¿A qué conclusiones podemos llegar en este cierre? Bueno, Norberto, mis palabras siguen siendo de agradecimiento y la masiva participación que hemos tenido en esta convocatoria con el conversatorio, que si se quiere lo organizamos de ya para allá. Y sin embargo, se están viendo ya unos resultados bien concretos y sobre todo la disposición. Quiero una vez más ratificar que ASOPROCO, como asociación, y yo como presidente de esta asociación, no queremos ningún tipo de protagonismo. Nosotros lo que somos es promotores, facilitadores y motivadores para cualquiera que bien quiera estimular y hacer el crecimiento de su propia especialización, bien sea en el área de investigación, bien sea en la parte de agricultura, que definitivamente sea la que va a aportar, hacer un aporte muy significativo en cuanto a la alimentación de proteínas de origen acuático o marino para el mundo. Y se está viendo estadísticamente la sustitución de una cosa con la otra. Anteriormente el porcentaje más grande era de la pesca y hoy en día es de la acuicultura. O sea, no tendré, Germán, ningún celo, me sentiría complacido ver que otra industria, ¿verdad?, que esté de una u otra manera relacionado en el medio que nosotros nos desenvolvamos, nos supere. Con muchísimo agrado y bienvenido sea, y sería yo el primero en reconocerle esa gestión. Porque indiscutiblemente el camarón es parte de un sistema como es la acuicultura, y la acuicultura es muy amplia y el potencial que tiene el país es inmenso. Lo dije anteriormente, el potencial hídrico de Venezuela es difícil de estimarlo, pero sí es bien conocido y sobre todo que se pierde, y al hacerle un mediano uso de ese sistema, tenga la plena seguridad que nos vamos a superar. Y una vez más, convoco a todos los que quieran participar en esto, porque no vamos a tener distinciones ni limitaciones en ninguna índole, sobre todo al estudiantado, a los colegios universitarios, ¿verdad? Muchísimos somos los que venimos de estas universidades de Uro y de Luz. Entonces, que unamos esfuerzos, no solamente para buscar la parte de investigación y académica, sino buscar definitivamente y llevar a su sitial que le corresponde y le debe seguir correspondiendo a la Universidad del Zulia, a la ilustre Universidad del Zulia, donde ha formado generaciones tras generaciones. Entonces, convoco, invito a todos a que hagamos esfuerzos en esa dirección, y nosotros seguiremos siendo de una u otra manera solamente facilitadores, promotores y motivadores. Y en lo personal, yo soy persona de que, y los que me conocen saben que es así, que yo no tengo ni día ni hora. Para mí cualquier día y cualquier hora es buena para ver y velar por el desarrollo del Estado, ¿verdad? Y con el desarrollo del Estado, el desarrollo de Venezuela. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, de esta forma vamos a cerrar el conversatorio.
y vamos a recoger toda esta información que han arrojado allí. Ya veo por ahí, por ejemplo, que Laura Larrañaga, saludos, está colocando allí sus contactos en el chat antes que cerremos. Algunos, como ya nos escribieron todos por correo, tenemos sus correos electrónicos, cosa que nos permite volver a tener contacto con ustedes. Algunos ya colocaron ahí sus teléfonos. Lo importante aquí es que nos hemos puesto de acuerdo, hemos conversado en torno al tema y estamos aportando cosas para hallar soluciones a la situación, y creo que de eso se trata. Estamos en una sociedad que estamos haciendo uso de esta tecnología para eso. Contamos con el apoyo del sector privado a través de los gremios, como en el caso de Asoproco, y también de la Asociación de Camaroneros, que se acaba de aportar su deseo de formar parte de dar apoyo, y también importante de la universidad, tanto de la Rafael Urdaneta como de la Universidad del Zulia, y qué mejor sueño sería que lograr que las instalaciones de nuestra querida Facultad Experimental de Ciencias estén ya en óptimas condiciones, con servicio eléctrico y los laboratorios dotados. Eso sería un gran logro, y que necesitamos reactivar eso, hace falta, la sociedad lo necesita. Y dinamizar la economía del sector a través del sector privado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Norberto, dígame. Yo quisiera que me diera 15 segundos. Yo estoy en este momento en Caracas atendiendo relaciones institucionales y ministeriales que nos corresponden. Tenemos unas excelentes noticias porque vienen unos cambios importantes que va a favorecer a la acuicultura en general. No, bueno, denos la primicia, nada, doctor. Denos esa primicia de su resultado, su gestión. Yo prefiero, ¿verdad?, que sean las instituciones del Estado que son las que son las que verdaderamente han promovido y han incentivado junto con nosotros a hacer una serie de facilitaciones y estímulo al productor primario, y también estímulo al el productor con vocación de exportación. Vamos a esperar que salga ese tipo de resolución, pero les garantizo que muy pronto vamos a tener unos beneficios importantes, y indiscutiblemente eso va a repercutir en el crecimiento y en el desarrollo y en el nuevo inicio de una etapa productiva en Venezuela. Bueno, gracias por esa información. Buenas cosas vendrán, así que cosas buenas vienen, no todo tiene que ser malo. Nosotros podemos decidir también qué grandes cosas y buenas cosas van a ser si todos nos ponemos de acuerdo y creemos en nuestro país. Podemos seguir adelante. Muchas gracias a todos. El mensaje es que sigamos atentos a hacer aportes como este, y a que nos unamos cada vez que consigamos una invitación a hacer un conversatorio como este tipo de actividades. Así que gracias a todos ustedes, sin la participación de ustedes no habría sido posible. Especial agradecimiento a los ponentes que de última hora, en cuestión de apenas 3 días, se armó este conversatorio, y aquí está. Fíjense que sí se puede cuando unimos voluntades. Esto es un ejemplo de lo que la Venezuela posible, de lo que podemos hacer. Muchísimas gracias a todos ustedes, y esperamos seguir contando con su apoyo en las futuras actividades. Queda el compromiso de llevar esto adelante, de convertir esto en acción. Y así que vamos a estar de la mano el equipo de Campo Café y Ciudad y Asoproco, y agradecer nuevamente a Fegalago, quien nos ha prestado la plataforma para poder hacer posible eso. Sin ningún tipo de interés, simplemente apoyar también ellos como productores agropecuarios en la producción de la acuicultura venezolana. Así que muchísimas gracias a todos, que Dios nos bendiga, y adelante a seguir trabajando. Muchísimas gracias, feliz día.